Hola qué tal chavales, bienvenidos a Infoes. Hoy os traigo el reto de la semana que es una semana con de eh, es una semana de esos retos que me hacían semanales. Ya hice uno de un directo de las semanas y era una semana con iPhone. El problema que me ha pasado es que el iPhone que estaba probando la batería estaba mal. Tuve que cambiarla, entonces hasta que hasta que me la cambiaron y pude probarlo. O sea, que realmente llevo como unos 25 días con el teléfono. Pero bueno, eh, vamos a contar algo como que fuera una semana. También coincido con que ayer fue eh, el 10 de aniversario de iPhone. Entonces me he apuntado aquí unas notas, de hecho me he hecho un vídeo más cercano, no tengo iluminación ni nada, he subido un poquito la ISO. Mientras que me veáis enfocado y me escuchéis bien, pues perfecto. Porque así es como una charla más entre tú y yo, más, más distendida. Y ya os cuento pues un poquito sobre mi experiencia con el iPhone, eh, con iOS. con la versión iOS 10.2, ¿vale? Y las notas que, den, que tengo aquí eh, puestas en, en OneDrive, en, One, en OneNote, perdón, para contaros también lo el, el del iPhone. Bueno, el iPhone salió en el 2007. Bueno, el primer iPhone salió en el 2007 y tenía cosas interesantes y no tan interesantes. Por ejemplo, no era el primer teléfono táctil que, que existía. Ya había otros teléfonos táctiles de Nokia y de otras compañías, ¿vale? Eh, tenía como cosas capadas, por ejemplo, eh, el Bluetooth. Tú solo podías mandar... Eh, un archivo en Bluetooth a otro que fuera iPhone y yo a veces yo a veces no yo lo decía yo me acuerdo que un amigo mío se compró un iPhone por aquella época no sé si fue el primero por, con Telefónica o algo así o el segundo y yo decía pero qué mierda de teléfono es este que no puede mandar una foto por Bluetooth o no puede mandar un archivo por Bluetooth qué mierda de teléfono es este que tiene una cámara y no tiene flash y no graba vídeo era como la tecnología estaba un pelín más avanzada la tecnología ya había Nokia y Samsung con con flash había Nokia y Samsung que hacían eh, vídeo, o sea que ya había otros teléfonos que hacían otras cosas, pero estaba como muy bloqueado, aparte que valía 500 dólares, o sí, euros, dólares, Entonces, y solo se comercializaba en Estados Unidos, lo que pasa es que aquí con Telefónica pues ya se pudo comercializar, pero no, era como una salvajada, era 2G... Lo único que sí que el táctil iba muy bien. Tú coges un teléfono de. Yo tenía un Samsung, eh, en aquella época. Tuve también algún, esto, algún Nokia que que eran como. Era teclado y táctil. Y no iba tan bien. No. No iba tan fluido. El táctil era como. como un poquito más avanzado. Eh, yo, el primer iPhone que tuve, creo que fue en el siguiente año. El padre de mi mujer le regaló un iPhone estamos en Santo Domingo, en República Dominicana, le regalaron un iPhone, no sé si el 2008 o 2009, creo que era ya el 3G, ¿vale? Y estaba bloqueado, claro, yo quería meter mi tarjeta de España y fui a un sitio para desbloquearlo y me dijeron que no, que se había actualizado de versión, porque me acuerdo que el, car el cargador era un poquito más grande y que no se podía, no se podía. Lo traje aquí a España, lo llevé donde unos marroquíes y tal y me dijeron, mira, aquí hay un problema. Hay que esperar a que se actualice como... Ya es que ya no entendía en aquella época muy mucho el tema Dice, hay que esperar a que salga la nueva versión del sistema Y tú no actualices Entonces ya ahí sí que se puede desbloquear Pero me dice, no te interesa, no te merece la pena Vale, caro Y luego pierden cobertura estaban... No sé qué pasaba que no funcionaban perfectamente Los que venían de Estados Unidos, me refiero Vale, entonces al final no sé qué, qué pasó con ese teléfono Creo que lo devolví o... Sí, se lo volví a mandar a Santo Domingo Porque allí sí que funcionaba lo que no funcionaba, o sea, allí funcionaba con la tarjeta de allí, la tarjeta de España era lo que no funcionaba. Bueno, luego prácticamente iPhone ha estado con sus tamaños, eh, siempre un paso por detrás de lo que era la tecnología. Si por ejemplo, en tecnología había cámaras de 13 megapíxeles, ellos tenían una de 5. Si por ejemplo, las cámaras de atrás tenían flash, ellas no tenían flash. Si por ejemplo, los iconos se podían cambiar en otra presentación, aquí no se podían, o sea, era siempre como un paso más para atrás, pero era un paso firme que era lo que a mí me echaba para atrás siempre de, de probar iPhone, porque decía, joder, pero si es que para hacer cualquier función ya está en Android, ¿vale? Y siempre tiene el mismo tamaño, 3,5 3, 3, 3, 3, pulgadas, que en aquella época era una, era una bestialidad Yo estaba con los Nokia y contra más pequeño era el teléfono era mejor. salió un teléfono que era más pantalla, todo pantalla, y decíamos, joder, de menudo, teléfono 3, 3, 3, 3 eh, pulgadas con 5 era una, una pasada. Luego fue iPhone 4, iPhone 4S y luego iPhone 5 que fue cambiado a las 4 pulgadas. Que ya se estandarizó ese, ese terminal, aunque ya había. tanto. Eh, me acuerdo, del, el Nexus Galaxy que ya tiene como 4,3 o algo así, o 4,5, no me hagas mucho caso, porque lo, hago de, lo digo de memoria, ya era un poquito más avanzado los teléfonos. Hasta el iPhone 6, que ya subieron a dos tamaños: 4,7 y 5,5. Desde ahí ha habido como un parón, un parón en el sentido el software dentro de iOS. Sí que ha avanzado, ha puesto los widgets, ha puesto que te puedes cambiar de teclado, ha puesto no aguantas cosas. Se ha desbloqueado un poquito más con, con la era de Cook, que es el nuevo CEO de, 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 de Apple, desde que se murió Steve Jobs. O no sé si fue al. Se murió Steve Jobs y le pusieron el CEO, o pasó un tiempo hasta que le pusieron el CEO. No me. tampoco lo sé a ciencia cierta. Y eh, en software sí que han ido como avanzando, pero en diseño se han quedado como estancados. Salió el iPhone 6, que es el que yo tengo, y el iPhone 6 era prácticamente igual, y el iPhone 7 es prácticamente igual. Siempre se esperaba como un diseño, porque también compraba mucho por la vista. Entonces vemos un diseño, ¡qué bonito es! Aunque luego dentro sea igual, si el diseño es diferente, pues ahí lo que hacemos decimos decir. Joder, ¡Qué maravilla! Eh. Qué, ¡Qué buen diseño! Porque eh, cómo ha cambiado... Yo lo único cambio que he visto realmente ha sido que han quitado el botón y que las anteras en vez de ponerlas por detrás, las han puesto por arriba. Y, y el color. El negro mate este y el negro este que brilla. Eh, glossy, pero... Nada así que digas nuevo diseño y soy nueva cosa. Entonces ahora voy a contar mis sensaciones. Después de hacer esta pequeña introducción, voy a contar mis sensaciones con iPhone después de veintipico días. Bueno. Os voy a contar, eh, yo tengo este, es el iPhone, el iPhone 6 eh, plateado de, de 64 GB Y bueno, la primera experiencia de usuario que tuve es que lo primero que, que me chocó es la batería. Es una batería que dura, eh, dura poquito. Bueno, poco no. Es que la, eh, la primera vez que lo utilicé con carga full, o sea, lo cargué a tope y e hice la prueba, me duró 5 horas. 5 horas de teléfono, de pantalla a lo mejor me hubiera hecho, a lo mejor de pantalla me he hecho, me había hecho dos. Y dije, esto tiene que estar mal, tiene que haber algún problema. Y el caso es que la batería la habían cambiado en Apple. El caso es que yo dije, aquí ha pasado algo. Entonces, bueno, yo seguí probando a ver si había pasado alguna cosa. O seguí toqueteando y tal. Pagándolo de vez en cuando porque estaba en casa. Hasta que ya cambié la otra batería. Ya esta batería. Pues me dura de 7 a 9 horas. ¿Por qué hago un rango de dos horas? Porque hay veces que me dura 8.45, otro día me dura 9, otro día me dura 7.20. Entonces está como de 7 horas. Si le meto mucho, mucho caña, 7 horitas. Y si le meto menos caña, así normal, 9 horas. De pantalla a lo mejor me da unas 4 horas de pantalla. Tampoco se puede medir porque, claro, no se puede medir con iPhone los la... no, no Android que te dicen tantas horas de pantalla activa. Entonces, imagino que para unas 4 horas de pantalla, ¿vale? Eh, ¿Sabes? Si estoy con 4G, o estoy con. O estoy con wifi, según. si estoy viendo alguna, algún vídeo de YouTube, O alguna cosa de Netflix, pues según me dé, me da una otra cosa, una cosa otra. Que la verdad es que está bastante bien, porque la batería es de 1810 mAh La batería es mínima. O sea, eh, me acuerdo cuando, se, cuando salió el iPhone, el, perdón, el Samsung Galaxy S5, que tenía también. No tenía 2.000 mAh Y la gente se quejaba porque decía, oh, es que no tiene ni 2.000 mAh también, te eh, das cuenta de que el hardware está muy bien optimizado con el software Que tenemos una pantalla de 4,7 pulgadas en HD, ¿vale? Que a veces te dicen, ya es que en Android, este teléfono tiene 3400 mAh de batería Ya, pero es que te han metido una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Full HD Con no sé cuántos nits de brillo, ¿vale? Y tiene que mover, tiene que mover 5,5 pulgadas de pantalla que ya es mucho más grande que 4,7. Tiene que mover resolución Full HD o 2K. Tiene que mover eh, los brillos estos de NIT que los pone a tope para que se vea súper super brillante. Tiene que mover un procesador de 8 núcleos a 2,3 GHz o a 2,5 GHz. Tiene que mover 4 GB de RAM. Entonces claro, parece mucho, 3400,000 mAh de batería, pero cuando te pones a echar números, a hacer cuentas, a hablar con desarrolladores y con ingenieros te dicen. Es que a la, a, a, en, en, en. equilibrio es prácticamente igual. Porque lo que intentas es optimizar el software con el hardware. Pero claro, si el hardware, el problema de Android es que el hardware es como tan 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 potente. Que optimizar el software es mucho más complicado. Entonces. Bueno nada, eso es una de las cosas que me, que me echan un poquito para atrás. Pero bueno, eh, como me dura 7 o 9 horas, me parece perfecto porque yo... Un enchufe que encuentro cada lado y si no, si estoy por ahí, me llevo una Power Band y, y lo cargo, ¿vale? Aunque yo, de, yo voy a decir la verdad, yo he probado el Samsung Galaxy S6, el normal, el de 5,2 pulgadas, y ese teléfono me duraba 1, 5 horas o 6 de batería. Mm, ya he visto yo en Twitter, gente cuando tenía ese teléfono, que la batería era una mierda. Yo se lo dejé a mi hermano para digo a ver si soy yo. dice, no, 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 este teléfono es una mierda, este teléfono a las 5 de la tarde tengo que cargarlo. Mi hermano tiene ahora el, el Galaxy A5 2015 y ciertamente tiene que cargarlo al mediodía. O sea que las baterías ahora mismo están. Eh, hay algunas que duran a lo largo del día, hay algunas como por ejemplo algunas de Xiaomi que tienen mucha potencia, eh, los teléfonos que, son de, que, tienen, que tienen muchos milímetros de batería, con que tengan mucha pantalla, pues compensa. Pero como norma general, con que te dure un día está perfecto. Una cosa que no he comentado antes de, de la historia de eso de Apple. Cuando salió el iPhone 1 no tenía eh, tiendas de aplicaciones. Que yo ahora veo gente que se queja que dice. Es que los Xiaomi no tienen la Google Play, luego tienes que instalarla. No, es que en, en Apple no había tiendas de aplicaciones. Solo tienen sus propias aplicaciones y punto. O sea, no imaginaban ellos coger aplicaciones de terceros. Luego ya sacaron la, la Apple Store. Eh, cosas que me gustan también de, de, de iPhone 1. Bueno, la primera sección que tuve es como de, cuando tenía Windows Phone. Aquí tengo mi teléfono con Windows Phone, es el, 4, el, el Nokia Lumia. Voy a decir Nokia Lumia 4,7. Que tenía grabadas tres personalizaciones de Android para mostrarlas y actualizar no en sé qué versión y si me han borrado. Las tenía grabadas en vídeo, o sea que tendré que volver a hacer eh, algunas parecidas, ¿vale? Para, para teneros ese contenido al canal. Pues la primera sensación que me dio a Windows Phone: es qué fluido va, qué bien va. Eh, no tiene ningún problema, no hice forzosos, no se apaga, no le pasa nada, como que bien va eh, con la implementación de tener todas las aplicaciones que hay del mundo, vale, todas entre comillas, ahora os cuento por qué entre comillas, porque eh, lo bueno que, que me gusta de, de Apple es que, o sea, de iPhone es que tiene eh, eh, las aplicaciones antes que nadie, por ejemplo Mario Run, estoy jugando ahora Mario Run y es que es una auténtica pasada, eh. el juego ahora va a salir para, para Android, pero bueno, hasta que, hasta que salga para Android eh, pasa, va a pasar un, un tiempo y es una auténtica pasada, es una auténtica maravilla eh, juego, me la paso genial, eh, me voy divirtiendo y juego con eso la mano, a mí Mario es un... es un... es un, es un este, ¿cómo se llama? Un, voy a poner aquí para que se vea enfocado es un juego que a mí me gusta bastante y, y claro, está... antes, es, me acuerdo cuando salió Prisma, también antes para iPhone salió... Eh, salió Periscope eh, a ver si lo veis lo, lo, un segundito Es un teléfono, se puede jugar con una sola mano, voy a dar aquí, así A ver Bueno, se puede jugar con una sola mano Prisma salió antes, como decías, Prisma salió antes para, para iPhone eh, Periscope salientes para iPhone eh, esta de Masquerade Que podías ponerte como máscaras MK, no me acuerdo el nombre También se ve primero para iPhone Entonces como que salen antes para iPhone Claro, esto no son todas las aplicaciones Por ejemplo, la guardería de mi hijo La, de la guardería de mi hijo tiene una aplicación para el móvil pues Claro, la sacan para Android ¿Por qué? Porque para Android es más fácil No más fácil de desarrollar Sino que hacer de desarrollador con Android Es pagar 30 dólares o algo así O 35 dólares eh, de por vida Y con iPhone tienes que pagar 100 dólares Creo que al mes, al perdón, al año entonces, claro, eh, y además eh, tú contratar un desarrollador Android es más barato que contratar un desarrollador, un desarrollador de Apple. Entonces, eh, co cosas buenas que tiene es que cualquier aplicación nueva que salga más o menos está y cosas malas que tiene que la charcutería de abajo de tu casa, la pescadería, la frutería o la ferretería de, de abajo de tu casa saca una aplicación y no suele sacarla para iPhone, suele sacarla para, para Android. Eh, compatibilidades, antes era, no era casi compatible, ¿vale? Ahora resulta que ya es compatible. Ahora tengo yo esta la, la Gear Fit S2 que la tengo con el eh, eh, me queda esto es, eh. la tengo con el con el Samsung Galaxy S7 Edge, pero ya es compatible con iPhone. Ya ahora, ahora la tengo sincronizada con el con el iPhone, con la aplicación de que está aquí, la Gear Mira, me está diciendo que, haga, que vaya a hacer ejercicio eh, Con la... Que ya es compatible con iPhone Me, con, me costó sincronizarla Porque, bueno, para los que estéis con iPhone Y tengáis la GR y os queréis con sincronizar, Un pequeño apunte Altento lo que hay que hacer Hay que eh, con, eh, engancharlo con un teléfono de Android Actualizarla a la última versión La pulsera Después ponerla en modo fábrica Y después Decir que quieres sincronizar con un teléfono, y entonces ahí descargarte la aplicación en iPhone y sincronizarla, porque si no, no funciona. Yo, hasta que me di cuenta de que había que hacer esos pasos, es restaurar en modo fábrica, actualizar a la última versión, y entonces ya ahí instalarte la aplicación para iPhone. Pero una vez que haces eso ya se sincroniza perfectamente. Luego, FaceTime y Messenger. Eh, FaceTime es una maravilla. Android 2 está bastante bien, pero FaceTime es una maravilla, súper rápido, súper fluido. Luego, para hablar con mi familia de Estados Unidos. Mi familia de Estados Unidos, yo le mandaba a mi cuñado un WhatsApp. Y te decía a mi cuñada ¿Umm, WhatsApp, o qué? más que te decía, -esos además que te, allí en Estados Unidos te dicen, esos es viejos? Lo de WhatsApp. O sea, está todo el mundo con el iPhone, con el email. Tú le mandas un FaceTime y te contesta enseguida. Le mandas un email de estos, un mensaje, y te, cont te contesta enseguida. Eso estaba bastante bien. Luego, otra cosa. Eh, iPhone, este es este este, 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 este este móvil tiene. Eh, dos, eh, un gigabyte de RAM y el procesador es un doble núcleo a 1,3 gigahercios esto en Android es la gama más baja que hay, que hay y va a pedales yo he tenido aquí el Moto G 4 Plus con 3GB de RAM y esta core y van igual, es más yo cojo el Samsung Galaxy S7 Edge, Edge y cojo este y van igual a lo mejor tú le das a las aplicaciones y uno abre un segundo después pero es que estamos hablando de que tiene un gigabyte de RAM y, y 1,3 GHz a doble núcleo, es un doble núcleo Está muy bien optimizado, no tiene ningún cierre Va muy fluido eh, Al principio echaba de menos el tema de los widgets Poner aquí un pequeño a ver que se me está poner aquí un pequeño Uy como tengo el brillo tan grande, tan alto Voy así ah, Uy ahora me he pasado de... Ahora me he pasado con el brillo, ahora tengo el brillo super bajo Ay Vale al principio echaba de menos poner aquí un pequeño widget con la hora, con el tiempo, porque los widgets en iPhone... En, perdón, están aquí. Están aquí. Están en este lado. Al principio lo veía como un poco estrellado. Qué mal esto de los widgets. Pero luego son como pequeñas tarjetitas. Me recuerda, me recuerda Google Now. Y está bastante bien. Haces un swipe, haces como gestos. Luego lo de... Al principio también pensaba, joder, es que no tengo tres botones. El botrash, el, el de multitarea y el de, el de home. Pero ahora con un solo botón, como que voy más rápido, porque es un solo botón. Me recordaba también a los Meizu. Entonces la experiencia de usuario es muy muy buena. Me voy a quedar con iPhone. Pues es que a mí me gusta tocar todas las plataformas. Entonces estoy un ratito con Windows Phone. Estoy un ratito con, con Android. Estoy un ratito con iPhone. Cosas que me gustan, igual que Windows Phone. Teléfonos pequeños, 4,7 pulgadas o 4,5. 4,7. Yo, tabletófonos de 5 pulgadas. No, porque no llego a las esquinas. No llego. Pero si es que no llego ni con el de 4,7. No llego. O sea, el tamaño perfecto para mí sería 4 o 4,3 o algo así. El problema con teléfonos pequeños es que tienen muy poquita. Eh, que hay muy poca variedad en gama alta. De hecho, hay como 4 modelos, los compact y poco más. Ahora estoy viendo que va a salir el Xiaomi MIS. De hecho, hay un artículo en la web de, de teléfonos compactos que se pueden manejar con una sola mano. Os dejo por aquí una etiqueta para la página web de InfoS, donde está el artículo completo. Y eh, ese teléfono sí que me apetece comprarlo. Porque tiene dos cosas que son imprescindibles para mí: se si de huellas tirares en la parte frontal abajo. O sea, paso de parte de atrás porque luego lo puedes encima de los meses y lo puedes eh, tienes que levantar el teléfono para darle. Y botones fuera de la pantalla. Que la pantalla sea para mí completa. Y tiene 4,7. Eh, Xiaomi Mi S. Entonces, puede que esa sea la próxima alternativa que me compre yo con Android. Eh, a no ser que Nokia me saque un teléfono de menos de 5 pulgadas. Entonces. Se acaba... O sea, si la reina saca un teléfono de menos de 5 pulgadas, ya los demás Los demás son, los demás son la segunda división. Samsung, Sony, HTC están debajo de Nokia. Yo sabéis que soy fanboy de Nokia, y si Nokia saca un teléfono de 4,7 pulgadas, me tiro de cabeza por ese teléfono. Porque Nokia sacar los botones fuera de la pantalla. Y, y. bueno, fuera de pantalla. Aunque este es Nokia, tiene, tiene dentro de la pantalla, pero esto es Windows Phone y el botón de asesor de celular está en la parte frontal de abajo O sea que nada, esto ha sido mi experiencia de usuario Es un vídeo, digo que va a ser un vídeo un poquito largo porque va a ir hablando de varias cosas Mi experiencia de usuario durante unos 20 días con el iPhone Me ha gustado bastante la experiencia de usuario Pensaba que iba a ser peor por este, este prejuicio que tenemos Que ¡Ah, estos iPhone, estos, estos fanboy de iPhone Pues está muy muy bien y me gusta mucho 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 entonces estoy ahí entre a caballo, entre iPhone y Windows Phone Y Android porque toco muchas cosas con Android Si os ha gustado el vídeo, sabéis eh, Denle un me gusta, se podéis suscribir al canal Y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigáis en Twitter Hasta luego